Con la operación de 116 pacientes de los 150 valorados para el procedimiento en rodillo-columna, concluyó el primer encuentro médico-quirúrgico en régimen ordinario de la especialidad de ortopedia en el Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-CHARO. La importancia de este encuentro médico-quirúrgico, en el cual es el cuarto que realizamos en los últimos 6 meses, y creo que este es especialmente importante por 2 razones. Primero, porque estamos aprovechando la experiencia acumulada en 18 años de encuentros de IMSS oportunidades. Curiel Obscura señaló durante la semana que duró el encuentro, los 116 pacientes fueron atendidos por expertos provenientes de estados como Jalisco, Monterrey, Veracruz y la Ciudad de México, entre otros. Nos alegra anunciar que los mejores especialistas del IMSS en ortopedia, traumatología a nivel nacional atendieron a cerca de 150 pacientes. Romana Costa Rosales, delegada en Michoacán del IMSS, calificó como positiva esta acción, aunque aceptó, aún hay mucho trabajo por hacer en beneficio de los mexicanos. Nos falta mucho por hacer. Quizás se podría cuestionar por qué tenemos que hacer jornadas extraordinarias. En un sentido ideal, nuestros pacientes deberían de ser operados en tiempo. Deberían de ser cumplir con las expectativas que tienen con la institución. No ha sido así y esa es una tarea pendiente. Entre los asistentes se encontraron algunos de los beneficiarios, quienes compartieron su alegría y la forma en la que les cambió la vida con estas operaciones. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.